I want a renaissance to shine a light, be the change we want. Something is right, we've been waiting in. Gracias, señor presidente. Me deja atónita, señora ministra. Decir que ustedes han hecho lo que prometieron en las elecciones me deja atónita, escandalizada. Usted está sentada ahí, señora ministra, recuérdelo bien, porque prometieron crear 3,5 millones de empleo. Usted está sentada ahí, sí, señor, pregunta González Pons. Usted está sentada ahí, señora ministra, porque el presidente del gobierno se sacó una foto en la cola del INEM diciendo cuando yo gobierne bajará el paro. Y la realidad es que en esas colas del INEM hay hoy 618,000 trabajadores más. 618,000 trabajadores más. Y mientras usted es ministra, hay 1,000,000 de afiliados menos a la Seguridad Social y 6,000,000 de parados. 6,000,000 de parados a los que usted hace burla, a los que usted hace burla diciéndole que ha protegido a los más vulnerables después de haber bajado la prestación por desempleo con gritos insultantes desde la bancada del Partido Popular. Se aprovechan de la desesperación de la gente. Es indecente lo que ha pasado ayer en Parla. Pase, pregúntale a sus compañeros. Es indecente que se le haga pasar a los ciudadanos por la sede del Partido Popular para llevar el currículum para encontrar un empleo. Y mañana se burlan de los jóvenes. Mañana traen aquí un real decreto dotado de 1,100 millones de euros después de haber quitado 3,500 millones de euros para generar empleo. Mire, yo soy LOCSE, pero entiendo perfectamente que 1,100 es menos de un tercio de 3,500. Y además, los que trabajan están peor que antes, tienen miedo, mire, tienen miedo a ser despedidos, van a trabajar enfermos, trabajan más horas y cobran menos. Pregunte, todos estamos, conocemos a gente de esa situación, pregunte a sus amigos, pregunte a su familia. Bueno, a su familia mejor no pregunte, pregunte a los trabajadores de su familia. Pregunta a los trabajadores de su familia en qué situación está. Y usted culpa a los trabajadores de la situación de crisis. Trabajadores que están peor hoy, parados que están peor hoy, que cobran menos. Mira, fíjese, cobran menos, pero a su hija le han quitado la beca de la universidad, a su madre la ley de dependencia y a su hijo la plaza 03.